Buenas tardes, amigos del diario Ciudad Victoria. Estamos transmitiendo en vivo en esta ocasión desde el municipio de Altamira, Tamaulipas, acá en el sur, en la zona sur del estado, de nuestro estado de Tamaulipas. Le comento, un vehículo tipo Jetta, un tono verde, placas XKP4242, perdió el control y se salió del camino volcándose hasta quedar recargado este vehículo en un árbol. Lamentablemente una persona perdió la vida aquí en el lugar. Elementos del Ministerio Público de Servicios Periciales ya hizo la recopilación de datos y muestras de campo pertinentes en este tipo de accidentes, en donde se involucra el fallecimiento de una persona, por supuesto, de manera lamentable. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Altamira, Tamaulipas, han necesitado hacer varios cortes en los postes de los capacetes, los postes del capacete, que soportan el capacete de este vehículo, para tener acceso al cuerpo de la mujer que perdió lamentablemente la vida. Es la señora Mayra Eunice, vecina del fraccionamiento Campanario de Altamira, Tamaulipas. Viajaba con un señor quien perdió el control, fue trasladado a un hospital para una valoración médica, al igual que una menor de edad de nombre Romina. En el lugar se encuentran elementos de la Cruz Roja Mexicana. Como le había comentado, personal del cuerpo de bomberos de Altamira, Tamaulipas, hicieron un trabajo de corte con herramienta hidráulica, las hijas de la vida, además de elementos de Protección Civil Municipal y Protección Civil Tamaulipas desde la base regional Zona Sur. Por supuesto, elementos de la Policía Investigadora, el Ministerio Público y agentes de tránsito. La carretera Tampico-Mante, en las inmediaciones del puente Conagua, es el nombre que lleva, a la altura del fraccionamiento Arboledas, para todas las personas que conocen esta zona, que tal vez han pasado por aquí, tal vez se ubique. Estamos a un punto medio del puente de la carretera Tampico-Mante, a la altura de la Morita, y del puente a la altura del fraccionamiento Ledén. Son dos puentes que están cerca uno de otro, un escaso kilómetro tal vez entre estos dos, y fue aquí donde se accidentó este vehículo. Tres personas viajaban en este vehículo. Como le comentaba, el conductor fue trasladado, además de la menor de nombre Romina. La señora Urice, de 37 años de edad, falleció aquí en el lugar. Lamentablemente no se pudo hacer nada por la señora. Ya después de las muestras de campo que hicieron los agentes de la Policía Investigadora, pues bueno, los bomberos hicieron un trabajo de corte con la herramienta hidráulica de rescate. En este momento ya tuvieron acceso directo al cuerpo de la señora que aquí falleció, solo que están esperando ya los últimos trabajos periciales para finalmente rescatar del interior del vehículo a la señora. Le mandamos un saludo a todos los amigos del diario de Ciudad Victoria. La página, el diario de Ciudad Victoria Noticias en Facebook, le invitamos a estar pendiente, por supuesto, todas las transmisiones en vivo que realizamos con mucho gusto para usted. En esta ocasión, colaboración especial desde Altamira, Tamaulipas, zona sur, la zona sur de nuestro estado. Invitamos a manejar con bastante precaución, por supuesto, para evitar cualquier accidente en el que usted se pueda involucrar. No importa el vehículo en el que vaya usted, un coche, una camioneta, un autobús, una bicicleta, incluso una motocicleta, o siendo peatón también.
tener mucho cuidado ahí para que no tenga que estar usted involucrado en un accidente. En ese momento ya los elementos del cuerpo de bomberos están pues recogiendo su herramienta hidráulica, las quijadas de la vida. En esta ocasión, pues lamentablemente las quijadas para rescatar el cuerpo de una mujer en vida, lamentable por supuesto. Es un Jetta en tono verde, es un Jetta clásico, es un modelo como 2008 aproximadamente. Las placas son de Tamaulipas XKP4242. Es el vehículo que perdió el control aquí en esta zona. Esta es la carretera Tampico-Mante en las inmediaciones del puente Conagua, que está a la altura del fraccionamiento Le De. Poquito antes de llegar al fraccionamiento Le De, en los carriles rumbo norte, antes de llegar a la zona centro de Altamira, Tamaulipas. Bueno, amigos del diario de Ciudad Victoria, esa es toda la información que tenemos pues hasta el momento. Posteriormente, seguro estaremos publicando en una nota o en la descripción de este video los datos completos. Ya para hacer la transmisión, bueno, le comento. Un vehículo es un Jetta, tono verde, cuyo conductor perdió el control del vehículo, saliéndose del camino, volcando también, hasta quedar recargado en un árbol. Es una zona de maleza, de árboles. Incluso hay un pequeño arroyo a un costado, a desnivel con respecto a la carpeta asfáltica. Tres personas fueron las que se vieron involucradas, un señor y una menor fueron rescatados con vida, lo llevaron a un hospital y queda aquí el cuerpo sin vida de una mujer. Muchas gracias a todos los amigos del diario de Ciudad Victoria por favorecernos con su atención esta tarde, este mediodía de domingo. Les mandamos un saludo desde el municipio de Altamira, Tamaulipas.